Productores de aguacate del municipio Arístides Bastidas estiman exportar parte de la cosecha de este año de forma directa a Curazao, Aruba, países de Europa y Asia. Explican que el aguacate yaracuyano es de alta cremosidad y de muy buen sabor. Estamos haciendo los contactos con Aruba y Curazao a ver si logramos exportar esta primera variedad que está en floración y que es la primera que la cosecha que viene, que como les digo, pertenece a la variedad de los lisos. Posteriormente, después del mes de septiembre, iniciamos con el choquete y el polo negro, que serían para destinos más largos. Destinos más lejanos sería Europa, Asia. Estos países es un mercado excelente para el consumo de nuestro producto. Recalcan que la producción de aguacate en Bastidas es una de las más altas en Yaracuy. Sin embargo, consideran oportuno apoyo público o privado para conseguir abono. Piden a las autoridades regionales ayuda para canalizar la quebrada Iboa, que tiene en riesgo la cosecha de 89 productores del sector San Pedro. Hoy en día tenemos un problema, que es la quebrada Iboa. Ella ha sido, ¿verdad?, denunciada en infinidades de veces a Minas, pero hoy en día el Estado no tiene maquinarias para mandarnos a solucionar ese problema. El agua se acerca para el mes de mayo. Nosotros estamos en nuestras bocas el Ave María y que sea lo que Dios quiera. Pero la quebrada de meterse va a dañar hasta la población de San Pablo. Los integrantes de Afrubaya explicaron que la meta a corto y mediano plazo es que puedan cumplir la exportación directa hacia más países, con el fin de garantizar una mejor remuneración y colocación de toda la producción del municipio. Nosotros no hemos tenido la utilidad que deberíamos por el tema comercialización. Y nosotros queremos, por eso les decía, exportar la asociación directamente con los productores, para eliminar así canales de distribución que son los que merman nuestra ganancia y que, si vamos a ver, pues el que más se llena con esta producción nuestra, con el trabajo del campesino, son los revendedores. Dani Márquez, Yaracuy al Día.